Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la cuenta regresiva de cara a los comicios provinciales del próximo 23 de agosto y también a los nacionales, porque Mauricio Macri está en Tucumán, tuvo reuniones con productores tucumanos y se llevó las inquietudes de los hombres de campo respecto a las economías regionales. Hoy estuvo en nuestros estudios y además, en plena campaña, llegó también a Tucumán Karina Rabolini, ponderó la figura de Daniel Scioli y elogió la fórmula lograda con Carlos Zanini. Habló del discurso macrista que considera tuvo un cambio después de las elecciones del pasado domingo. Y por supuesto el deporte estará presente hoy con Félix Cerruti. Vamos a hablar del partido que a partir de las 21 en Paraguay frente a Guaraní va a disputar River Plate en el marco del partido de vuelta de las semifinales, en el que recordemos en el de ida River ganó por 2-0 y hoy solo con un empate y hasta perdiendo por un tanto puede pasar a la final. Vamos a estar con el desarrollo de estos y otros temas luego, a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Gracias.